partir de la radio. Como tú sabes, yo manejo también lo que es la fuente policiaca. Radio, yo escuché cuando que había una persona del sexo femenino tirada en la vía pública, en fraccionamiento Villa Colonial. Entonces me llamó la atención. Fue alrededor de las, pues ya era tarde, entre alrededor de las 9 y 10 de la noche. Acerqué, miré que estaba medio hermético el asunto. Fue que me llamó más la atención todavía como reportero de investigar, pues, qué era lo que había atrás de, lo que estaba de trasfondo y era que era, pues, una funcionaria estatal. Déjame decirte lo que yo miré. Una vez que se detuvo a la persona y que le pasaron la policía, le hicieron la báscula que le llaman, ¿no? Lo revisaron, le encontraron una porción de cocaína en uno de sus bolsillos. ¿Pero a quién? A la persona que la iba acompañando. ¿Quién lo había golpeado a esta persona? A Judith. Ah, o sea, se encontraba... ahí todavía. O sea, no estaba ebria, entonces estaba golpeada. Estaba ebria, golpeada y drogada. Válgame Dios. Sí, así de claro. Y todavía se encontraba la persona que la había golpeado ahí a un costado con ella. No sé por qué cuestión no se retiró. Pero esa es una especulación tuya de que hubiera estado en ese estado. Digo, porque en el parte informativo así lo dieron a conocer. Eso fueron lo que arrojó los exámenes médicos que se aplican a toda persona que una vez que llega a Barandillas, pues pasa por ese mucho cuidado porque se trataba de una funcionaria, ¿sí? Y de una funcionaria del Estado. Entonces, se tenían que hacer las cosas bien. Yo no tengo el gusto de conocer a la señora esta y... ¿Qué posición tiene ella dentro de la, del...? Ella es la titular. Es la titular de SIDEUR, ¿no? Es la dependencia del trabajo. La Secretaría de Trabajo. Ok. Fue con lo que a mí me llamó la atención. Que se encontrara droga al acompañante. Es su pareja sentimental. Ella misma lo dijo así porque lo defendió a capa y espada. Incluso se le dejó ir a los golpes, Ronnie. A los policías. Los agredió a golpes. ¿Ella? Sí, déjelo. Es mi pareja y él puede hacer conmigo lo que quiera. Pégame, pero no me digas. Sí. O sea que yo me quedé a Chihuahua extrañado porque pues después de que la había golpeado, la había dejado inconsciente en la banqueta, o sea, lo defiende. Dice, bueno, pues ahora sí que esta muchacha le gusta que le pegue, ¿no? ¿Cómo dice esta palabrita? Es de esas mujeres que le dicen... Esa buena pache, pues. Sí. Están en un estado de ebriedad y, pues, todavía había droga por ahí. O sea, por ahí andaban. Yo no iba a dejar ir la oportunidad, Ronnie, después de mirar a este señor primero. Que, pues, ¿qué es? El 2, se puede decir, o el dedo chiquito del gobernador. ¿Sí? Cocinés para la foto. ¿Sí? Hay que decir las cosas como son. Primera. Segunda, pues como dijiste tú, para no meterme ya en detalles, pues es, forma parte de su equipo. Así de simple y sencillo, es de su equipo. Aunque todo es un secreto a voces, que eso es lo que yo lo abordé, lo cuestioné. Primera, porque yo andaba manejando tres notas. La primera era la de los ladrilleros en contra del delegado de transportes, ¿sí? Del finísimo joven... Licenciado Espino. Espino, precisamente hermano de Rubén Espino, quien es el titular de Delegación de Transportes aquí en San Luis Río Colorado. Manejando la nota de alcoholes, de Margarito, ¿sí? Y tercera, esta. Margarito es el que había tirado todas las etiquetas que le habían dado para distribuir. Así es, que encontramos en un bote, un servidor encontró en el bote de la basura cero alcoholes, la campaña de cero alcohol. Está un montón ahí de... Que un día va a llegar hasta lo más profundo del gobierno del estado y qué bueno que sea así. Que se dé cuenta el señor gobernador del tipo de gente y colaboradores que se está rodeando. Aparte de que si tú ves ahorita en el gobierno del estado... pues ya es casi, son puros palafox. O sea, toda la familia, este señor tiene a toda su familia adentro del gobierno del estado de Sonora. No sé si sea esto un delito o un deleite para él, pero eso sí nos queda muy claro. Todos están dentro del gobierno del estado de Sonora y el que está fuera, como en el caso... Eso se llama nepotismo. ...de Víctor Palafox, que es uno de los que están operando un canal aquí, el canal 32. Lo mismo también... y que toda la gente que lo vea, esto estamos ante, pues, el nuevo Sonora, ante el gobierno del nuevo Sonora que nos están proyectando desde ahorita. Están atentando contra la libertad de expresión, están amordazando a los reporteros. El que se mete con la libertad de expresión se mete conmigo. Estamos viviendo, Ronnie, en todo México,
Entonces aquí quiero dejar bien claro, aquí el gobierno del estado es quien nos está coartando o nos está amordazando. ¿Sí? El gobierno del estado. Una reflexión ante eso, yo no entiendo las autoridades, ¿verdad? Y pues me gustaría dejárselas bien claro aquí enfrente de mi amigo y compañero Luciano. O sea, ¿en qué cabeza cabe, señores? O sea, ¿cómo creen que van a poder tapar el sol con un dedo? O sea, no se puede, o sea, si jamás van a poder tapar todos los... la manera de podernos dar a expresar, o sea, hasta por señales de humo, si fuera necesario, lo vamos a hacer, señores. O sea, nada puede quedar en silencio. Y si más nos aplastan, más vamos a chillar y más ruido vamos a hacer. O sea, no hagan eso, por favor, y ya basta de esas cosas. Y mucho menos atenten contra nosotros, ni familia, menos, o sea, porque... o sea, y ustedes tienen ese poder, tienen el dinero, tienen todo, o sea, ¿qué más quieren? O sea, hagan su trabajo y déjenos hacer nuestro trabajo, pero háganlo bien. O sea, y los así que es. Realmente estamos comprometidos a hacer las cosas, a lo mejor de una manera muy diferente y a lo mejor a muchos no les gusta. Y la verdad, pues, no les va a gustar a quien esté, no les va a gustar a la persona que lo estén enseñando todos sus calzones sucios ahí a la luz pública, ¿verdad? Pues para eso, pues que no, que se limpie bien primero antes de hacer las cosas, ¿no? Es que yo les dije, y bueno, no sé si todavía vaya a tener la oportunidad de volver otra vez a la radio. Si es así, qué bueno. Si no es así, pues ni modo, Ronnie, pero no me voy a quedar callado. Y cada vez que sucedan estas cosas voy a hablar. Yo ando ahorita, tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, ando arriba de una moto. Pues si es necesario, Ronnie, le voy a instalar unas bocinas a mi moto y voy a pasar calle por calle anunciando, o sea... Lo malo que está haciendo este nuevo Sonora. Lo que sí quiero dejar muy claro, Ronnie, porque conocemos la forma de actuar de este señor de Palafox, quiero reiterarle a todos los que nos vean por medio de tu espacio, y sí quiero decirlo también, abiertamente, Ronnie, y responsabilizarlo de cualquier cosa que me llegara a suceder a mí o a cualquier integrante de mi familia o cualquier compañero que esté tetando este tema. O sea, lo quiero hacer responsable, directamente, sin más ni menos. O sea, sabemos de lo que es capaz este señor. Y no le tengo miedo, ¿sí? Aparte de que es karateca, pues no le tengo miedo. Barba negra. No le tengo miedo y por eso lo hacemos, ¿no? Por eso lo hacemos, porque somos directos y trabajamos con la verdad. Ya lo he dicho antes, la mentira jamás le va a ganar a la verdad. Y yo tengo las pruebas en la mano de que él fue... Ya me lo confirmó el dueño de la radio, que así fue. Sinceramente, yo venía aquí contigo a tenderte la mano de, como leí en el periódico, que pues el ayuntamiento, ¿verdad? Me extrañó muchísimo. Y pues venía con unos sentimientos encontrados, porque pues, como todos saben, yo confío mucho en esta administración, en el médico, en el medicucho que le digo. Y confío en él porque sé cómo hace las cosas y me consta. Y pues siempre le han querido tirar a esa persona, al doctor, y siempre se han estrellado, pero duro. Las personas que esperaban que dijera que Jesús Valdenegro estaba detrás de todo esto, pues no, se volvieron a estrellar, no es así, de ninguna manera. Bueno, que debe quedar un problema que pasó y que se debe dar una experiencia de esto. Así es. Una experiencia tanto de nosotros, de que saber que no estamos solos. Eso es lo más importante, Luciano, que no estamos solos. Y el menor indicio de querer fraguar la libertad de expresión, perdón, ahí vamos a estar y le vamos a echar un montón. Así a ver es. Cómo nos hacen para callarnos a todos, pero pues... Y aunque ya se acerca el 7 de junio, ellos van a venirle a decir a la... Y hacer una fiesta. Hacer una fiesta. ¿Qué van a celebrar? Que pues? La comida, ándale, eso es a lo que me refiero. O sea, con qué hipocresía. Precisamente eso. Venga en persona aquí a San Luis Río Colorado. Den reconocimientos también a los mejores periodistas para saber cuáles son los mejores periodistas para ellos y cuáles son los peores para ellos. Y a los más grilleros también. Así es. Ya para terminar esto, porque pues nada más tenemos 10 minutos para lo mucho. Gracias por haber venido aquí a mi casa y tienes la puerta bien abierta, es una humilde casa. ¿Ya quieres comer? Pues ya, vamos. No, pues ya nos esperaremos ahorita a la cena. Ya tarda poco en caer el sol. Entonces, pues, adiós.